Ok, creo que ahora sí estoy en directo. Creo que sí. Vale, si me escuchan, saluden en el chat, ¿vale? Por favor, antes que nada. Es que todavía soy muy noob con los directos, ¿vale? Entonces, como que siempre me falla algo. Ok, creo que ahora sí Ah, estoy en mira, sí, me directo. escucho. Ok, ya, me muteo. Me escucho a mí mismo, perdón. Ok, hola, ¿cómo andamos, chat? Bienvenidos, nuevo directo, nueva semana. Nuevo sábado, feliz día, feliz Halloween, feliz Haruka. Espero que estén bien. Voy a poner la pantalla una vez del juego. Ahora sí. Ah, jugando. ¡Uy, hermano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Lo que se viene, vale. Contexto, así rápido. Poppy Playtime. Los creadores de Poppy Playtime. Ya ven que salió hace poco Poppy Playtime capítulo 3. Pues ahora han sacado Poppy Playtime Forever. Que se traduce como Poppy Playtime para siempre. Y resulta que han sacado este juego, ¿no? Este juego que, así, Poppy Playtime Forever. Y lo curioso es que es de Roblox. Pero por lo que viene el trailer. ¡Ay! ¡Hola, bebé! ¿Cómo andamos? Gracias, Luis Games. Soy tu fan. Decía, por lo que viene el trailer, se ve muy bueno, ¿ok? Entonces lo voy a jugar el día de hoy. Y mira, tienen hasta tiendita, hermano, para comprar cosas. Yo ya me compré todos los pases antes de abrir el juego, así que algo tendremos, ¿no? Bueno, no tengo monedas ni nada, no sé. Pero bueno, hay cositas para comprar. Ahí está un pase de temporada, hermano. Voy a comprarlo, no sé. Ah, no puedo. No está disponible en mi país. Bueno. No, nos discriminan, hermano. Nos discriminan por ser mexicanos. Bueno, aparentemente tienes skins para las manitas. No está mal. Tengo 0 pesos, así que no podemos hacer nada. Pero bueno, tenemos la manita normal. ¿No me regalan alguna por haber comprado la versión chida? Creo que no. Ah, no, sí, tengo esta skin. Vapier. Bueno, voy a usar la clásica, yo creo, ahorita por los colores. Esta mochila de Huey Wuggy está bonita, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y monedas. Ah, mira, podemos comprar monedas, pero no creo que vaya a ser ahorita eso. ¿Vale? Ok. El pase de temporada nos discrimina, no puedo usarlo. Entonces hay skins. Ok. Hola Mario, bienvenido a los miembros del canal y Santiago también. Ok. Pues vamos a darle. Vamos a darle. Aparentemente comenzamos como en un callejoncito. ¿Este es el lobby o algo así? Aló, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Buenos días. Superstore, Playtime Superstore. Ok, es un centro comercial, ¿no? ¿No les parece como algo muy loco que esto sea Roblox? O sea, sí tiene cierta pinta de que es Roblox porque miro para abajo y veo mi skin, hermano, ¿no? O sea, veo mis manos y eso. Pero se me hace impresionante cómo va logrando Roblox evolucionar en los juegos. ¡Puedo mover las pelotitas, güey! Vale, ¿What? Hay un peluche que hace ruido. ¿Será que eso atrae monstruos en el juego? Ni idea. Vale, gracias por la oración, Yalemis. Bienvenido a los miembros Pan con Queso. Y Gabriela, gracias por tu oración. Ok, estamos entonces en la entrada del centro comercial, ¿no? Bueno, de juguetes, no sé, la tienda de juguetes, supongo. Mr. Gamer, bienvenido a los miembros del canal. Vale, aquí hay una puerta. Y no la podemos abrir porque no tengo la mochila. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué significa UGC? ¡Ah, mira! ¿Interactuar? ¿Qué? ¿Quieres comprar Poppy Playtime en Grab Pack? ¡Obviamente, sí! Vale, ya me gasté mi dinero, chicos. Ya la compré. ¿Ahora cómo la uso? ¿Me acaban de timar? ¿Me acaban de timar? ¿Qué es esto? ¿Quieres comprar? Creo que acabo de comprar ropa en Roblox. Creí que era algo del juego, hermano. Es ropa de Roblox, güey. No manches, bueno, da igual, da igual. Me acabo de gastar mi dinero, hermano. Estoy bien famoso. Vale, entonces por aquí tenemos una papa con catsup. Kissimissi. Nada especial, mi casa. ¡Ay, aquí está el dinosaurio este que no me acuerdo el nombre! Vale, y aquí hay una cara de gatito. Nada especial. Estoy buscando a ver si. ¿Será? ¿Se puede abrir esa puerta o esta? Ah, espérate. ¡Ah! ¡Capítulo! ¡Jugadores! Vale. Tengo que meterme al capítulo. Ok, ya aprendí. Vale, tenemos un robot, no tenemos nada especial. Perfecto. Bueno, pues me sigo. Vamos a probar el juego entonces, a ver qué tan bueno está.
Creí que al comprar esto me iban a dar la mochila, güey, para poder abrir esta puerta, que se me hace algo raro, ¿no? Que te cobren por entrar al juego así, pero bueno. Está inmenso, que se... Oh, sale como para abrir, pero no se puede. Ok, ok. A lo mejor esto va a ser cuando salga el siguiente capítulo, tal vez. Probablemente. Gracias por la donación. Un saludito para Ian. Y gracias, Gabriela. Y también Viagio Mafia. Bienvenido. Vale. Capítulo 1, jugador de Sarios 1. Estoy solo, pero no mal acompañado porque los tengo a ustedes, chat. Los amo. Vale. ¡Eh, mira! ¡El hombre más guapo del mundo! Soy yo, por cierto, ¿eh? Serio, saber si este güey aquí. Vale, ¿y esto cuándo inicia? Comenzando en... Vale, unos cuantos segundos. Pueden entrar hasta 10 personas, ojo. Vale, Roger, bienvenido a los miembros del canal. ¡Ojo! ¡Comienza! Ok, le subo el volumen. A lo mejor se viene algo interesante. ¿Historia? Esperando jugadores. Ok, hay una música. Ok, estamos viendo cámaras. Oye, mira, está desbloqueado. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a escurrirnos antes de que nos vean. Ok, ahí estoy yo hablando. Vale. Esto es Playtime Co. Superstore. Es como una super tienda, ¿no? No puedo creer que realmente estemos aquí. Ok. Sí, tiene una vibración tan extraña. Estoy contento de que hayamos traído una cámara. Nadie va a creer que realmente entramos. Ok. Ok, has oído las historias, ¿verdad? Sobre la IA que dirige el lugar. Dicen que me va tanto... ¡Ay! ¿Qué dijo? Vamos a conseguir las imágenes y salir. Este lugar me da escalofríos. Ok. Vale, entonces... Hay una IA que controla el lugar o algo así entendí. Y nosotros traemos una cámara para poder grabar todo, ¿no? Como buen reportero, como buena persona que debería... Cuando una persona entra a lugares peligrosos como estos, debería traer mínimo una cámara, ¿no? Digo, para saber qué pasó. Vale, me imagino que por acá atrás no debe haber nada, ¿verdad? Pero igual, como soy un baboso, pues voy a buscar a ver si hay algo. Ah, no puedo pasar de aquí, vale. No pasa nada, no pasa nada. Ok, antes que nada, gracias Joselito por la donación. El Pro 43, gracias. Gary, bienvenido a los miembros. Ex Diego, gracias por la donación. Ok. Aquí hay una tarjeta, ¿no? Sí, una tarjetita azul. La tenemos. Obtén la tarjeta. Ah, vale, tenemos que usarla ahí, ¿no? Aquí. Vale, no hay nada más. Estoy viendo que tenemos estamina. Para los que no sepan, tenemos como límite de correr, ¿vale? O sea, nos cansamos. Si yo corro mucho, me canso. Vale, está bien. Pues entonces... Ábrete, mi amor. Ah, me esperaba una animación, pero bueno. Ok. ¿Dónde estamos? ¡Ay, cabrón! Ok. ¡Oh, visitantes! ¡Ah, la inteligencia artificial! Ok. No puedo recordar la última vez que tuvimos invitados. Has venido para el tour, ¿verdad? No. Creo que deberíamos irnos, dice mi personaje, supongo, ¿no? Salgamos de aquí, ¿vale? Hay que salir de aquí. Salir, pero... Ok, se ve que este va a ser malo, ¿verdad? Acabas de llegar. Sí, acabo de llegar, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! ¡La puerta! Me encanta la cara de personaje de baboso que tiene ahí, hermano. ¡Ay, se me cayó la cámara! O sea, estoy menso, pero tanto para que se me caiga. ¡Ojito! ¡Ojito! El Huggy Wuggy se movió, hermano. ¡Ay, estoy yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Ahora estamos atascados! ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Por qué estoy transparente? Ahí está el vestuario de empleados. Apuesto que tiene un teléfono que podamos usar. ¿Qué le pasó a mi cara, hermano? Parece que el escáner de tarjeta está conectado a esta batería. Miremos alrededor y veamos si podemos encontrar cualquier... No sé qué madre. Ok, ¿qué le pasó a mi cara? Vale, ni modo. Ok, terminamos esta parte. Perfecto. Gracias, Mr. Gay, por la oración. A mí también me emociona estar en directo. Vicente, gracias. Y Sasha juega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que grites. No creo, no creo. Yo no grito. Nunca. ¿Cómo creen? No me da miedo nada. Soy un macho. A ver, agarramos la pila. Esto no se agarra, ¿verdad? Solo es una pila. Me falta otra, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Creo que no hay nadie, carnal.
Menos mal. Seguro va a ser segurísimo entrar. Vale, vamos a abrir esta madre y tenemos una pila. Era muy obvio, yo creo, eso, ¿no? Que estuviera ahí. Vale, estas serán como 5A. No, triple A. No, doble A. No sé cuáles son. Ahí está, ya abrimos. Qué bonito. Juanpi, gracias por la donación. Un saludito, hermano o hermana. Mira, la grapa, creo que podemos usarla para abrir esa gran puerta. Ah, esta. ¡A huevo! Por la que pagué 250 Robux. Ok, ¿y esto se funciona como el juego normal? ¡A perro! Sí funciona como el juego normal, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vale, está cool, está cool. Mommy knows best, ok. Un pastel. ¡Ah, la madre! Debe estar bien podrida esta cosa, güey. ¡Eh! Aquí hay unas VHS. ¿Se pueden agarrar? No, no se pueden agarrar. Pensé que iba a ser como el juego original, güey. Ni modo. Jaylen, gracias por tu donación. Si no me puedo ser miembro el otro día. ¿No me puedo ser miembro el otro día? ¿Y eso? ¿Habrá sido un bug? Hola, Juan Ramírez, gracias por la donación. Ok. Por aquí no podemos seguir nada. No puedo hacer nada aquí. ¿Qué dice eso? Power of the... Ah, no, nada importante. ¡Eh! ¿What? ¿Alguien más vio que salió volando un globo de la nada? Ok, supongo que... Espérate. ¿Abierto? Hay unos que no se abren, ¿eh? Y otros que sí. A ver si hay algo acá. No, no. ¿Para qué me dejan abrir? Oh, ¿será para esconderme? No me puedo agachar tampoco. No, no puedo esconderme ahí adentro. Se ha atascado. ¿Y si se atasca, qué hago? ¿Nada? Creo que nada. ¿Y estos? Me imagino que se pueden abrir por algo. O a lo mejor habrá algún objeto escondido. No puedo ver ese. Ahí. Nada, basura, nada. No, pues voy a abrir aquí esto. Lo puedo hacer con cualquier mano, ¿eh? La roja y la azul. Con las dos. No me decido. Ahí está. ¿Se abre esto? ¿Lo bugué? Creo que bugué la puerta. ¡Ay, cabrón! ¿Qué son esas cosas? ¡Ah, perro, Juanpi! Gracias por irte a los miembros, frijolito. ¡Adiós! ¡Un abrazo! Y un beso. Ok, estas madres son los postes de luz, ¿no? Que salen en el juego. Entonces, ¿dónde está la...? Tengo que agarrar electricidad de algún lado. ¿Qué dice aquí abajo? He's coming run. Ok, está viniendo. Corre, corre. Perfecto, puedo mover cosas. Las cajas sí las puedo mover. Eso también. Un juguetito. ¿Esto qué dice? Find the fuse. Encuentra los fusibles. Vale, conectamos esto. Rodeamos esto. Y pa. Y listo, ya tenemos electricidad, ¿no? Tenemos energía, dice el personaje, ok. ¡Wow! Ajá. ¿Eso es todo? ¡Wow! Siento que ahorita va a atacar, ¿verdad? El Hoi Wogi. Este lugar es enorme, gracias, es mi casa. Mira, te dije que valdría la pena. Ok, me da risa porque como que habla solo mi personaje, ¿no? Bienvenidos Suse y Ricardo, los miembros del canal. ¿Qué fue ese ruido? Dice. Sí, el juego ya se fue. ¿Ya nos está buscando? ¿O se escondió? ¿O nos va a asustar? ¿Necesitamos reemplazarlos o no? ¿Cómo? ¿Bro? ¿Hay algo verde por allá? Pero me... ¿Hermano? Me está dando mellito. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no, hermano! ¡Ahí está el hush, hush, hush! ¡Ahí está el hush, hush! ¿Lo perdí? Hermano, ahí está el Huggy Wuggy, el desgraciado. Está como si nada. Me lo ponen aquí de frente luego, luego, güey. Yo pensé que iba a ser como el otro juego que sale como al final. No sé si lo perdí. ¿Qué es esto? ¿Esa es la pila? Ya tenemos el fusible. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ocho! ¡Uno de ocho! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, los peluches! ¡Ah, vale, acá hay una! ¡Ah! ¡Me atacó! ¡Me atacó, mami! Lo escucho, escucho sus pasos, güey. Vale. Ok, voy a alejarme de esta zona porque creo que él está por aquí.
¡Voy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué les dije? Salto los peluches. Me llevo una pila. ¿Puedo llevar más pilas? Yo espero que sí, hermano. ¡Ay! ¡No! ¡Espérate! Tal vez debí invitar a alguien. Tal vez debí invitar a gente para jugar este juego conmigo. Para que se mueran antes que yo. Vale. Si dejan muchos likes, a lo mejor invito gente, ¿vale? Suscriptores. Miembros del canal. Pero solo si dejan likes, ¿vale? Ok. No veo al Huggy Wuggy. Veo una pila. La agarré. No sé dónde está el desgraciado, güey. No sé dónde está, pero estoy por aquí tranquilito. Él no sabe dónde estoy. Voy a dejar estos fusibles. Porque creo que en este piso, en esta parte no hay. ¿Dónde está? Ni idea. No lo veo. Siento que me va a asustar en cualquier momento. Digamos, 4 fusibles de 8. Ay, me tapa el cabello. Ya. Ok. Esquivamos el muñeco. Este parque está bonito, El güey viendo el parque bien bonito, ¿no? Y el monstruo aquí atrás de él queriendo matarlo. Vale, hay un montón de fusibles por esta zona. ¡No! Eso es malo. ¡Manito! ¡Manito! Acabo de pisar un muñequiño. A ver. ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¿Subo por aquí? ¿O por acá? Por aquí, ¿no? Aquí hay un fusible. Ah, mira. Mío. Y parece que acá hay otro. Mío. ¿Qué es esto? Un dibujito. He's coming. Ok. Otro. Ok, tenemos 3 fusibles. No sé dónde está el Huggy. No lo veo, No me confío de la resbaladilla, así que la paso por aquí arriba. Espérense. Yo creo que si muero, si dejan muchos likes y muero, voy a invitar a suscriptores a esta partida, ¿vale? Para que sirvan como carnada, digo, como para que me ayuden, para que me ayuden. ¡Oh! ¿Y estos hacks, hermano? ¿Me acabo de subir una nave acá? No creo que sea el juego lo hayan hecho así para subirte acá arriba, ¿no? No parece, está muy OP esto. Creo que está por allá. Veo como... No se va a alcanzar a ver en el directo, pero acabo como de ver como una sombrita moverse por ahí. Vale, rápido luego donaciones. Ángel, un saludito para Damián. Gracias por tu donación. Yailemis, gracias por tu donación. Goku, bienvenido a los miembros. Víctor, bienvenido. Ricardo, bienvenido. Rubén, gracias por tu donación. Lo escucho, Escucho al Huggy. Lo escucho, pero no lo veo. Quedan, creo que solo pilas arriba, En este piso de acá arriba quedan pilas. Ok, voy a saltar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, monstruo? Ah, está ahí. Está campeando la entrada. Literal. Está ahí campeando la entrada, Lo estoy logrando ver. Me está campeando. Voy a tener que atraerlo. ¡Ey, tú! Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, carnal, no te tengo miedo. No te tengo miedito. ¿Quién le tiene miedo a los peluches, Yo dormía con varios peluches en mi cama. Vale, creo que sí, hermano. Lo rodeamos, vale, sin problema. Ok. Pongo esto. Me falta un fusible. Voy a subir por acá. No sé si lo perdí. Creo que sí lo perdí, ¿no? Uy, casi piso los peluches. ¡Uy, hay un montón de peluches! No puedo saltar esto así. ¡Uy, pisé uno! Demonios. ¿Dónde está? ¡Ay, no! Ahí viene. Ven hacia mí, carnal. Ven. Ven acá, te voy a hacer la 13-14. ¡Acá, Huggy! ¡Acá! Ok. Se me sale el corazón. Ok, le hacemos la 13-14. Lo giramos. ¿Me quieres ir esta mina? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, Daddy! ¡No, Daddy! ¡No me pegues!
¡Papito! ¡Papito! ¡Papito, no me hagas esto! ¡No tengo estamina para correr! ¡Ah! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, qué estás tú haciendo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Ay, sigue detrás mío! ¡Papi, qué estás tú haciendo, por favor! Ok, ¿lo perdimos? ¡Ábrete! ¡Ábrete rápido! ¡Oh! ¡Ábrete! ¡Mierda! No. Esto. Deberíamos revisar el generador. Conecta las tuberías. ¡Pero el vato está allá! ¿Cuáles tuberías? ¿Qué hago? ¿Un gran almacén como ese probablemente haga tuberías de respaldo? Lo escucho cerca. Me vio. Hola, bro. ¿What? ¡Ojo! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! No sé si lo vieron, pero estaba aquí enfrente mío. No. Está por aquí cerca. La música cambia cuando está cerca mío. Tengo miedo. ¿Tengo que encontrar tuberías? ¿Cómo le voy a hacer aquí? Si escucho que está aquí, luego está ahí. Encontré la tubería. Encontré la tubería al menos, ¿eh? Ok. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Bueno, si muero, invito a miembros del canal, ¿vale? Los suscriptores del Discord. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¡Ah, vale! Veo las tuberías. No sé cuántas pueda cargar de una. Ahí está el maldito. Vale, no se mueve, no se mueve. No se está moviendo, ¿eh? No se está moviendo el Huggy Wuggy. Yo aprovecho. Ojo, no alcanzo a agarrar esa. No, está lejos. Ahí, atrápala. Agárrala. No puedo. Uy, medio me atoré. Me dio miedo. Ok. Tal vez este juego va a estar complicado hacerlo de una sola persona, ¿eh? Pero se intenta, se intenta. Soy muy bueno. Vale, a ver. No puedes llevar más de este artículo. No. Tengo el límite de dos tubos. ¿Tengo manera de abrir inventario o algo? Ah, mira, sí. ¡A perro! Ok, tengo un plan. Voy a traer todos los tubos aquí cerca. Para que no tenga que correr tanto. Agarro este. Agarro este, ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Necesito traer nada más dos tubos más. Porque si dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Mientras esté ahí parado no pasa nada, ¿no? Ok. No te muevas, güey. No tienes permiso. Vale, tuberías. Ahí. Se queda parado. Vale, 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 vale. No confío mucho. ¿Puedo subirme en ellas? Uy, esto es un bugazo. Porque si yo hago esto... Tal vez no debería estar haciendo estas cosas aquí con él, pero... Podríamos hacer mucha trampa con esto, ¿no? Porque los tubos vuelan y puedo irlos soltando. No sé, no sé. Mi mente hacker está trabajando, hermano. No pasa nada, perdón. Ok. Huggy sigue ahí, bugueado. No me quejo, no me quejo. No sé si está bugueado o a lo mejor así es el güey. Se queda campeando la entrada. Porque dice, pobrecito, el Silvio solo es uno. Pero bueno, ahí está. Ahí está el maldito. ¿Por dónde es? Por aquí. Ok, ya tenemos todas las tuberías. Uf, parece que las tuberías están a punto de reventar. ¿Cómo? Maybe deberíamos... Tal vez deberíamos intentar tirar de esas grandes válvulas. Ahí... Ahí, ahí, otra por acá.
Ahí. Ahí y ahí. Vaya, preguntaba para qué sirve ese láser gigante. ¿Cuál láser gigante? ¿Este? ¡Ay, no! ¡Uy, no! Espérate, pero antes... Minivane, gracias por tu donación. Un saludo para Valeria. También un saludo para Ian Camacho. Gracias por unirse a los miembros Fabiola y Brian. Y un saludo para Mateo Mora. Gracias por tu donación. Me acabo de dar cuenta que tenemos linterna, hermano. Si le doy a la F. Ok. Hoggy está ahí. Sin moverse. Y creo... Solo creo que tengo que cruzar esa puerta para salir de aquí. Está ahí parado, güey. Tal vez debo girar la de allá. ¡Se movió, se movió, se movió! ¿Qué? Se va, se va, se va. ¡Ay, no se va! ¡No se va, no se va, no se va! Ahí en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. ¡Ay! Tú cruzas esto. Tú cruzaste eso. No. No me hagas esto, papi. No me hagas esto, papi. ¡Ay! ¡Él puede cruzarlas! ¡Puede cruzar las paredes! ¡Él puede cruzar las paredes! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa, carnal! ¡No se vale! ¡No se puso verde! ¡Tiene que estar verde, ¿no? Lo tengo que perder otra vez. ¿Cómo lo pierdo? Me voy al piso de arriba. ¡Ah! ¡Papi! ¡Papi, qué tú quieres! ¡Papi! ¿Por qué cambiaba de acento, hermano? ¡Ah! ¿Me ignoró? Estoy bien. Estoy bien, no me da miedo. Fabiola, gracias por tu donación. Minivane, gracias por unirte a los miembros del canal. Ok. Lo perdimos. ¿Verde? Ok. El problema es que el Huggy Wuggy está por allá. Así que, a ver. ¡Ay! Estaba por allá porque ya viene por mí. ¡Papi, cómo andamos! ¡Papi! ¡Sube, sube, 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 sube! Aquí me tienes. Tal vez si lo pierdo... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! A mí me pelas. ¿Pocos huevos o qué? Aquí, 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 aquí. Ok. Eso, eso. Mírame, 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 mírame. Look at me, bro. Look at me. Look at me, bro. No, no quiere subir arriba. Tal vez de la gente que le gusta subir para abajo. Ey, ¿no habrá otra bajada por acá? A ver, ahí hice ruido. A lo mejor ahí viene. Viene, 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 viene. Viene, ok, llegó. Subió, subió, subió. Ahora debo ver cómo bajar por otro lado. Yo espero que haya otro lado para bajar, ¿vale? Creo que no. Uy. ¿Pilas? No. ¿Me la puedo llevar? Sí me la puedo llevar, ¿eh? No sé si sea buena idea. Vale, tenemos un ligero problema. Ligero. Emi, gracias por tu donación. ¿Qué hice? Nos mandas un saludo a mi hermano. No, no. Hola, Francis. Hola, Emilio. Y hola, Ángel. Perdón si leo rápido las donaciones. Es que si no se dieron cuenta, hay un monstruo que me quiere matar. ¿Dónde está? Dios, necesito bajar. ¿Puedo saltar esto? Sí, vale. Vale, 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 vale. Dime que lo perdemos. No estoy viendo. Creo que lo perdí. Uy, cajas. Creo que lo perdimos, ¿eh? Creo que lo perdimos.
¿Para dónde va esto? Acá y para acá. Si no escucho la música fea o sus pasos cerca, es que estoy bien. Ok. Lo escucho más cerca, ¿eh? ¡No! No, papi. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Pero... ¡acabo de agarrar la tarjeta! ¡Ah! ¡Debo ir allá! ¡A la oficina del gerente, güey! Ok, bienvenido Ernesto a los miembros. Y Agustín, hermano, gracias por regalar esos 10 membresías. Un abrazote, bro. Alejandro, que dice, ¿cuándo Poppy 1 de nuevo? No lo sé, el otro día lo jugué en directo en otro lado, en algún link que tengo que ir en la descripción. Saludo Agustín, un saludito, hermano, y también para el hermano de Agustín, ¿vale? Un abrazo, gracias, gracias. Ok, debo subir el piso. Debo subir al otro piso sin que me vea, ¿no? Ah, ya lo estoy viendo ahí, el güey. Ok, pero otra vez subí al piso y él no me seguía. A lo mejor pasa lo mismo. ¡Hola! ¡Hola, carnal! Ok, lo tengo que rodear. Lo debo rodear, lo debo rodear, lo debo rodear, lo debo rodear, lo debo rodear. Ahorita leo la donación. Lo tenemos acá. Vete, vete, zorro, no te lo lleves. Ah, se quedó abajo, se quedó abajo, se quedó abajo. Vale. Ahora solo no debo pisar ningún peluche. Ok. ¿Es aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Soy libre! ¿O no? ¡Ah! ¡Oh, lo hicimos! ¡Lo hicimos! Vale, ahora sí puedo leer la adoración, perdón. ¡Agustín! Muchas gracias por esas 10 y otras 10. O sea, gracias por esas 20 membresías regaladas para el canal. Gente, los que están viendo el directo y les haya tocado una membresía gratuita que regaló Agustín, pues agradézcale mucho a Agustín, ¿vale? Un abrazo, Agustín. Eres un cracker, hermano. Se te quiere mucho. Gracias por apoyar el directo. Ok, estamos yendo muy bien. Dios, vamos a tener que conseguir 3 piezas de rompecabezas y una contraseña, por lo que estoy viendo. Vale, a ver qué pasa si piso esto. ¡Mira! ¡Hay una caja fuerte! Bueno, sí. Hay un 6 ahí. Me pregunto si eso tiene algo que ver con ese teclado. Pero necesitamos un código. Uy, son 4 dígitos. ¿Es este el código en la pared? Nos faltan algunos números. Sí, nos faltan. Francisco Emilio, un saludo. Y un saludito para Ángel Gutiérrez. Le faltan algunas piezas al rompecabezas con números. Ok. O sea, que debo buscar las piezas del rompecabezas ahora, hermano, en toda la juguetería, ¿verdad? Por favor, ojalá estén en el segundo piso, porque Huey Huey como que no le gusta el segundo piso. En cualquier momento van a brillar las piezas, ¿no? Ah, espérate, ¿aquí? ¿El suelo brilla? Ah, no, no hay nada importante aquí, ¿no? Dios. Esto va a estar complicado, mi gente. Vamos a buscar entonces 3 piezas de Jigsaw. ¿Qué dice? Mamá Miguel, bienvenida a los miembros Frijol. Mira, aquí está Dog Day. Ah, mira, por allá. Ay, espero que no esté aquí el desgraciado. Aquí, una pieza. No lo veo al Huggy. Pero eso está bueno, eso es bueno. No verlo es bueno.
¿Otra pieza? No sé cuántas piezas pueda llevar el imán. ¿Qué? ¿Usted ya no lleva más de ese artículo? ¿Qué? ¿Solo puedo llevar uno? A ver, si tiro las pilas. Solo puedo llevar uno. Vale. No me gusta eso. Esperemos no morir, esperemos no morir. Vamos por aquí. Vale. Vamos a colocar la pieza que tenemos. Ok, 4. Tal vez con una sola pieza más ya pueda descubrir cuál es el... la contraseña, ¿no? Vale, con cuidado. Por aquí no era. Ok, que no vaya a atrapar el güey. Creo que se quedó en el primer piso, pero lo escucho a veces como muy cerca mío y eso no me gusta. ¿No dice cuál pieza es? No. Vale, la última pieza está hasta allá al fondo. Veo que algo parpadea ahí. Vale. Venimos, la ponemos. Ahí está. 624, me dejará. No, no me deja usarlo, ok. Necesitamos la última. Necesitamos la última. No se preocupen, no se preocupen, sí podemos. Andrea, gracias por regalar una membresía del canal. Un abrazote para ti y un beso, Andrea. ¡Mua! Ok, vamos por la última pieza que está aquí a la izquierda. ¿Estás por aquí, Pepe Juan? A ver, no hay que pisar ningún peluche porque si no se iba a venir. ¿Qué dice? Emi, gracias por tu donación. Te quiero, soy Ángel de hace rato y ten cuidado. Gracias, Ángel. Un abrazo. Traigo la pieza. No hay señales de Huggy por aquí. Mientras no pise un juguete, creo que estamos bien. Vale. Tenemos las 3 piezas, chicos. ¡Lo hicimos! ¡Somos libres! ¿Y ahora lo presiono o qué? 6, 2, 4, 4. 6, 2, 4, 4. No. 6, 2, 4, 4. No. 4, 4, 2, 6. 4, 4, 2, 6. No. 26-44, tal vez. No. 24-64. ¿64-42? No. ¡Esto está difícil! ¡Está un poquito difícil, hermano! Ah, ¿cómo le hago? Agustín, gracias por ganar 5 membresías más, hermano. ¡Un abrazo, bro! ¡Muchas gracias! ¿No hay una zona donde me diga cómo el orden? A ver, tal vez de izquierda a derecha. 42-46. ¡Ah! ¡Sí, imbécil! ¡Oh, general! ¡Oh, tarjeta, dice! Vale. Y esta se usa por allá. ¿Qué dice? Andrea, bienvenido a los miembros del canal. Ahora sí pudiste. Ok, tenemos muchas tarjetas. Tal vez debería dejar alguna, ¿verdad? Las primeras, tal vez. La azul. Uf. Vale, ahora debo ir para allá a la izquierda. ¿Será largo el episodio este, el capítulo de este juego? ¿O será cortito? Ok. Tenemos más espejos de estos, de los que... ¿Qué hice? ¡Ay! Jaja, no puedo creer que te hayas caído. O que haya caído. ¡Ah, caí en la trampa! ¡Estamos atrapados! Dice. ¿Seguridad? ¡No, bro! Es una huida, ¿verdad? ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah, la música!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi Rin! ¡Ay, papi Rin! ¡Ah, por arriba! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No se abre! ¡No la tengo! Vamos a morir. Vamos a morir, ¿verdad? Ok. Seguridad. ¡No llega esto! ¿Lo prendimos? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Golpear los monitores? ¡Ah, los que parpadean! Creo que esta misión es para hacerla con más personas, ¿eh? Transportando el usuario de regreso al lobby. ¡Ah! ¡Muéveme! ¡Nivel completo! Duración del nivel 35 minutos. Experiencia 30. Créditos. Ok. ¿Lo logramos? ¿Lo he logrado? ¿Lo pasamos? ¡Ey! Parece que sí lo... ¡Felicitaciones! ¿Te han dado acceso a la sala de simulación? ¡Ok! Usa responsablemente... por favor, usa responsablemente PlayCode. No es responsable de ningún daño hecho por usuarios. Ok, Simulation Rooms. Todas las acciones de los usuarios son propias. Ok. Ahora podemos entrar acá, creo. ¡Ojo! ¡Florito! ¿Cómo estás? Sombrerito, gracias por los 50 pesos. Un saludo y patrón, se le quiere un chorro. Aunque a veces, si me espanta con sus gritos, me da una partida del My Hero Academia. Uy, el juego del My Hero Ultra Rumble está buenísimo ese juego. Jay Levis, ¿cómo estás? Un saludo. Verónica, ¿cómo estás? Gracias por la donación. Vale, ok. Tenemos una florecita aquí que me recordó al jefe final de Undertale, ¿vale? Pues ahora que tenemos dinero, 300 pesos. Nah, no va a comprar nada. ¿Qué es esto? Habitación 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es esto? No se abre. ¿Aquí? Nada. Abierto. ¡Oh! Espera un segundo. ¡Eh, Mariluna! ¡Bienvenida a los frijolitos legendarios! ¡Bienvenida! ¡Mua! ¡Guapa! Ok, creo que esto... Creo que esto lo vi en el trailer, ¿eh? O sea, creo que ahora puedes crear tus propios mapas. No sé cómo, la verdad. De Poppy Playtime. Y la gente los puede subir y los puedes jugar. O sea, por ejemplo, este se llama simulador de caminar. Y ahora puede hacer códigos también aquí. ¿Qué está pasando? ¿Se movió solo? Oh, ¿aquí es donde lo creas? Modo de construcción. A ver, le voy a poner Silvio. Ok. Segundo. Sí. Ojo, espérate.
teletransportándote. ¡Güey! Me voy a hacer una casita de Minecraft. ¡Hey! Bienvenido, Gran Halcón, a los miembros del canal. Emi, gracias por la donación. Bienvenido a la suite de creación. Ok, aquí estamos nosotros. Gracias por ayudarme antes. Oigan, creo que este es mi primer directo de Roblox en el canal, ¿eh? No me acuerdo. Casi pierdo la cabeza, dice. Ah, o sea, la IA la reparamos, ¿no? Por lo menos permíteme ayudarte a comenzar. Esta es tu herramienta de estampación. Todo lo que necesitas comienza aquí. Estas dos son herramientas de movimiento. Puedes arrastrarlos a donde quieras. Esta es la herramienta de eliminación. Ten mucho cuidado con este. Esta es la herramienta más poderosa, la del poder, ¿ok? Puedes unir objetos para hacer que los objetos interactúen. Por último, es para configuración. Te permite cambiar propiedades de un objeto. Muy cool, ahora que las herramientas están hechas, vamos a través de los azulejos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué vista! Dice. Desde aquí puedes construir azulejos grandes del mapa. Puedes usar controles de caminar normales para. Ajá, ajá. Puedes usar estos botones para girar el ángulo de la cámara. Ok. ¡Ahí estamos nosotros! Viendo la camarita. Puedes agregar más azulejos desde el catálogo. Ok. Solo necesitamos publicar el juego para que otros puedan jugar. El botón revertir eliminará los cambios de tu última publicación. El botón publicar guardará los cambios. Okay. El botón borrar establece todo. El botón T simulará el juego. Solo puedes publicar si has completado una prueba. Además debes tener los artículos básicos para jugar al juego para probarlo. Ok. Aparentemente podemos crear nuestros propios mapas, lo cual le parece cool. Mira, acá hay tarjetas. Y las puedo... Ah, espérate, a ver. Oh, mira, 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 mira. O sea, puedo hacer lo que yo quiera con estas, con esto, entonces, ¿no? Hace rato lo moví raro. Quiero volver a moverlo igual. Ya no me acuerdo. Vale, pues podemos hacer cualquier cosa entonces con este mapa, ¿no? Digo, con ese tipo de juego. Crear cualquier nivel y así. O sea, tienes que ser muy creativo, me imagino. La de poder. ¿Qué hace esto? Connecting salida a entrada. ¿Cómo? Ok, está un poquito complicado, ¿eh? No sé, para mi cerebro no se puede tanto, pero a ver. O sea, hay cosas. O sea, puedo poner escáneres. ¿Cómo era para poner la vista, la otra vista? Espérate, ¿puedo escoger? Un segundo, ¿puedo escoger bichos? Hospital, cuartos traseros. Esto cuesta Robux. Escombros. Ventana, muebles, cafetería, dibujo. ¿Beso? Este es Kissimisi. O sea, puedes crear cualquier cosa, está cool. Por cierto, Vero, gracias por irte a los miembros. Player, gracias por tu donación. Era, ¿cómo era para poner la cámara entonces esta que me dio el juego? Respawn. Ah, sí, ok. Entonces, para crear más habitaciones, tenemos aquí unas ya prehechas. Tipo, si quisiera hacer un pasillo. Ay, no la puse. ¿Cómo se colocan? ¿Cómo se colocan? Ah, se confirma. Ah, se pone donde yo estoy mirando. Si yo estoy mirando este, ahí está, confirmar. Y puedo hacer un pasillo súper largo así. Ponerle un giro. Oh, está cool, está cool. Oigan, pues yo espero que hagan mapas ustedes, ¿eh? El juego es gratis, está en Roblox. Si se hacen algo muy chido, ahí me lo pasarán, supongo, ¿no? Para poder jugarlo en algún momento. O sea, puedo hacerme cualquier cosita así. Ay, perdón, fallé el clic. Ahí. ¿Qué? ¿No puedes colocar ese objeto ahí? Borrar. Ahí. Y ahora si le doy a probar. Aquí está mi mapa. ¡Ay, cabrón! Aquí. Esto es una caída. ¡Ah! Mi mapa está bueno, ¿eh? Mi mapa está bueno. Me acabo de morir. A ver, prueba. Creo que se bugueó. Espérate.
prueba. ¿Por qué estoy acá? Aparezco del otro lado. Mira, yo estoy ahí, güey. Pero mi cámara está aquí arriba. ¿Qué? Espérate, ¿cómo quitaba la cámara esta? Vestíbulo. No. Modo de construcción. Respawn. ¡Estoy bugueado! Bueno, da igual, publicar. No me deja. Razón, el juego debe probarse. Bueno, ni modo. Ok, pues chicos, espero que hagan sus creaciones de este juego, ¿eh? Se ve bueno. Me gusta, me gusta. Pues creo que estoy a punto de terminar el directo, supongo, porque pues ya terminamos el juego. Si acaso, si quieren, probamos nada más el mapa de alguien más. Para ver qué tal. Acá en la parte de aquí enfrente. A ver. Prueba actualización. Pues voy a probar el que tenga más likes. ¿O cómo se puede ver el que tenga mejor? Creo que no se puede, ¿no? Pues este tiene una persona, nada más este. Así que voy a probar este, a ver. La sala de simulación 1 está lista. A ver. Ah, esta no era. Me metí en otra, güey. Vale, pues les encargo y que creen algún mapita chido. Me lo pasan por Twitter o en el correo, por algún lado. Jugar listos, 1 de 10. Ok, vamos a ver qué es esto que hicieron. María Medina, bienvenida a los miembros del canal. Vale, ya va a comenzar. El juego se llama Poppy Playtime Forever. Está en Roblox. Acabo de revivir. Y este es el mapa que ha creado un chico. ¿Qué lugar es este? ¿Tiene hasta diálogos? Necesito encontrar baterías, entonces. Uno de cuatro. El problema es que creo que no puso más baterías. Ah, no, sí. Por cierto, escucho las pisadas de Huggy a lo lejos, ¿eh? A lo mejor va a estar al otro lado de esa puerta. Otra vez volví a decir qué lugar es este, mi personaje. Vale, parece que tengo que abrir sí o sí la puerta. A ver. ¿Y eso es para cerrar? ¿Qué lugar es este? Me pregunto cómo se verá el screamer de Huggy Wuggy. ¿Qué es esto, hermano? No hay nada. Creo. ¿Vestíbulo? ¡Ahí está Huggy! Voy a dejar que me mate, ¿ok? Voy a dejar que me mate para ver cómo es la animación cuando mata a Huggy, porque no la he visto, ya que no morimos en ningún momento, excepto con las caídas. A ver qué tal, no sé. ¿Saben también lo que pueden hacer? Creo que cuando creas mapas en este juego, ¿vale? Esto es importante. Cuando creas mapas,
parece que te van a dar un código en números. Este directo va a quedar subido en el canal, entonces cuando creen el mapa pueden venir y dejar su código. Le ponen Silvio, aquí está mi mapa y el código copiado, o sea los números, y así yo cuando pase a ver a los comentarios pues podré ver el numerito, copiarlo y ponerlo en el juego. Voy a dejar que me mate, a ver. Ay, ¿qué dijo? ¡Me escapo! ¡Me escapo, hijo de fru! ¿Cómo andamos? Creo que la manera para moverse más rápido es corriendo y saltando, ¿eh? Pero no sé, no me crean. Pero es que siento que me la alejo más. Pero bueno, voy a dejar que me atrape. En 3, 2, 1... ¡Ay, cabrón! Vale, me gustó. ¿Revivir? ¿Revive lo que queda? No, pues ya, ¿no? Espectador. ¿De espectador puedo ver todo el mapa o algo así? ¡Ah, de espectador te quedas aquí! ¿En serio? Está cagado, ¿eh? Está cagado que te quedes aquí como espectador así. Yo pensé que iba a poder ver el mapa o al menos. Pero igual y podría ser trampa, ¿no? Si hacen algún mapa bueno. Vestíbulo. ¿Sí le puedes mandar un saludo? Hola. Es que no alcancé a ver tu nombre, vi el comentario nomás. Vale, pues, ¿qué les parece el juego? ¿Qué les parece? O sea, díganme sus opiniones. Silvio, hola, te amo. Oli, yo también. O sea, me pareció bueno para estar hecho en Roblox y por los creadores originales del juego, digo. O sea, está bueno el juego. Pero me parece corto. O sea, me parece bueno, pero siento que lo hice muy rápido. Es que soy muy bueno, también no morí, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que es que soy muy bueno y por eso pues, se me hizo cortito porque no morí. Mira, estoy haciendo como malabares. Yo una vez trabajé en un circo, por si no sabían. Yo era león. ¿Qué dice? Estoy viendo el chat. A ver qué les pareció. Eres el mejor. Gracias, gracias, gracias. La serie está muy bueno. Está bueno para hacer de Roblox. Ajá. 9 de 10. Sí, está. Yo diría que sí, un 9 de 10. ¡Ay! Un 9 de 10 no está nada mal. Buenas, Ferichi. Miembro por un mes. Legendario. Buenas, ¿qué tal? Llegué. ¿Podré pasar a jugar un rato? Justo estoy a punto de terminar, hermano. Pero sí vamos a meter miembros ahorita. O sea, yo creo que a lo mejor hago luego otro directito para miembros del canal. Así que estén atentos. Hago uno exclusivo para miembros y hacemos partidas en algunos juegos de Roblox o en Minecraft o algo, ¿vale? Que tengo también para hacer directitos de puro miembro. Que de hecho, chat, espero que les haya gustado mucho el directo. Sé que fue cortito. Les voy a preparar otro directo después, en otro día, cuando pueda. Hoy no hay GTA porque pues hice directo. Pero bueno, les moví el GTA para el siguiente sábado. Voy a poner el chat en modo suscriptor, en modo miembro del canal, para poder saludar a más miembros. Y con eso nos damos por servidos, ¿vale? Me gustó pasar una hora con ustedes, al menos. A ver, voy a poner el chat en modo miembro del canal. Un segundo. No me carga mi la página. Esperen un segundo, soy pobre. Editar. Ahí está. Miembros del canal y guardar. Ok, a partir de ahorita solo pueden escribir miembros del canal. Vale, y esto lo hago para poder saludarlos mejor. Hola Criterio, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola Hasu, hola Alan, Demetrio, Albert, Stitch, Eric, Zaira, Giovanni, Miguel, Pedro, Gaspar, Yeshua, Mario, Ángel, Alan Gamer, Sant, Allison, Ethan. Son un montón de gente, ¿vale? No puedo saludar a todos, pero les menciono al menos o intento. ¿Qué tal, Osita? ¿Cómo andamos? Ok, Diego. Es que ya está viendo muy rápido el chat, perdón. Kirby, Cristian, Romy. Carla, Susan, espero que estén muy bien, que les haya gustado el directito. Sé que fue cortito para los que suelo hacer, porque los anteriores directos que hice fueron de 4 horas, hermano, y que este directo sea de 1 hora, yo pensé que iba a tardar más. No les miento, pensé que iba a durar unas 2 horitas o algo así en directo, pero pues, ni modo, no sé. No sé, el juego no duró tanto, yo pensé que sí iba a durar más. Cuando saquen otro episodio, les hago otro directo, ¿vale? Y pronto les separo más. Los quiero un montón. Tal vez les haga un directito...
el próximo fin de semana. Uy, no, el próximo fin de semana va a salir, olvídalo. No sé. Luego les aviso, ¿vale? En los comentarios, digo, en los comentarios de algún video o en la sección de comunidad les avisaré. Los quiero un montón. ¿Puedes activar servidor? Yo creo que voy a mandar en el Discord el link del server privado si quieren, pero no voy a jugar ahorita, ¿vale? Voy a salir. Así que bueno, los quiero un montón. Los amo. Gracias por haberse pasado al directo. Vayan a ver el último video. Mañana es domingo. El lunes hay nuevo video de Minecraft, así que estén atentos, ¿vale? Si estuvieron en este directo, ahí comentan, yo qué sé, la palabra hamburguesa, ¿vale? Un emoji de hamburguesa. Con eso sabré que estuvieron aquí hasta el final. Los quiero mucho. Gracias, Nathan, por tu donación de 49 pesos. Y Daniel, bienvenido a los miembros del canal. Yailemis, gracias por tu donación. Un abrazo. Y adiósito, chavales. Los quiero mucho. ¡Mua, mua, 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 mua! Besos. Besotes. Ahora tengo que poner esto así. ¡Pum! Besitos, los quiero mucho. Gracias por haberse pasado. Los veo en otro directo, guapos.